¿Qué onda, amigo YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a presentar cómo está un poquito de recorrido nocturno aquí en Playa del Carmen, y vamos a ir a Cancún a ver cómo están los antros. Así que vamos a seguir en camino para irme a la DO, y vamos a subirnos a la DO y vamos a ir lanzando lo que es la quinta. Este lugar vendrá un super lugar, super rico, que se llama. Y bueno, amigos, les recomiendo comer riquísimo aquí en la quinta ronda. Yo anteriormente aquí comí súper rico, me tomé una buena sesión de fotos aquí en la quinta ronda cuando fue el 31 de octubre en Halloween. Luego en la descripción del video les mandaré las fotos de Halloween. Bueno, aquí les mostraré el mejor guacamole de Playa del Carmen. Esto es la quinta ronda. Bueno, amigos, vamos a probar aquí la quinta ronda para que ustedes prueben cómo se come este rico guacamole. Bueno, ahora sí, me voy dirigiendo aquí pues yo he comido aquí anteriormente, aquí en la quinta ronda, y se come súper rico. Quiero que prueben cómo se ve este exquisito platillo guacamole. Bueno, la quinta ronda. Yo he venido aquí anteriormente porque me tomé fotos aquí en Halloween. Vamos aquí probando. Hola, buenas noches, chicas. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo han estado? Le voy a hacer varias preguntas. ¿Qué les parece el baile del Carmen? ¿Qué les parece la comida, el ambiente? Súper rico, todo muy rico y con las medidas necesarias para la contingencia. Ya hay mucho menos sargazo. Ya, hay mucho menos sargazo. Yo, sí. De hecho, yo grabo igual el sargazo, para grabo playas, todo igual. Ustedes se ubican a Tacho Rivera, Chino Félix, Seguita Street, Real Mega. No, pero bueno, yo grabo el sargazo también, y pues puede ser que ahorita es importante que está más calmado que cuando estaba en julio o agosto estaba bastante. No, y aparte hay muchas personas encargadas de limpiar las playas. Sí, no, súper bien y todo. Aunque algunos lugares llegan todavía un poquito más, pero es muy raro, pero pues últimamente se ha llegado todo lo bueno. Entonces, pues, el frío no se ha llegado mucho. El frío, los fríos. También les quería preguntar, ¿qué les parece la comida, la gente? Ah, sí, rico, ¿eh? Ahorita lo que hemos probado es muy rico. La gente es súper agradable. Qué bueno. ¿Y qué les parece el platillo aquí de guacamole? Rico, rico y fácil. Entonces, ¿me decían que les gustaba aquí el guacamole? Rico. Rico. Bueno, amigos, aunque se come muy rico, el guacamole. Qué bueno que les gusta, que se la pasen muy bien. Feliz Navidad, feliz vacaciones. Qué bueno que les gusta el lugar. Se lo recomiendo mucho, se llama La Quinta Ronda. Un gusto conocerlas. Bueno, vamos a seguir grabando para lo que es La Quinta Avenida. Bueno, amigos, vamos a ir caminando aquí sobre La Quinta Alegría. Bueno, amigos, aquí estoy grabando para aquí. Y bueno, aquí está Dolce & Gabbana. Y aquí está la famosísima Carolina Herrera. Y bueno, aquí está Farmacia. Aquí está este árbol de Navidad. En un momento vamos a ir mostrándonos para irnos al ladeo. Y bueno, amigos, después de encontrarme esta famosísima Carolina Herrera, no, quería pedirle la foto, pero me dio pena, la neta. Así que mejor así de lejos, por más respeto. Y bueno, amigos, así se encuentra hoy la quinta avenida, hoy de noche. A ver si les gusta este video y videíto. Y bueno, amigos, les recomiendo muchísimo comer aquí en el nuevo restaurante Montefuego, que come riquísimo. Son como los dioses griegos, y miren cómo se ve este increíble lugar. Bueno, amigos, en este lugar, ya lo mencionaba anteriormente, se llama Helios. Se come súper rico. La particular se llama, pues aquí está el lugar Helios, ese restaurante, se come súper rico. Bueno, se ve increíble cómo se ve el lugar. Miren, amigos, esta es la portada del año nuevo Cocobongo, digo, Playa del Carmen 2022. Qué buena foto de portada, en lo particular me encanta. Y bueno, amigos, vamos a mostrar cómo está la calle 12. Bueno, amigos, esta es la calle 12. Quiero que vean cómo se encuentran los antros. Así se encuentra Playa del Carmen. Es Porfirio, Cocobongo, Bovino, H&M, la Plaza Calle Corazón, y aquí está Helios. Quiero que vean estas increíbles escenas. Bueno, amigos, ya vamos dirigiéndonos para
Hoy es viernes 7 de enero del 2021. Quiero que vean cómo se ve. Entrada de Sonora. Aquí está Singara, ahí está Tequila Raval. Bueno, amigos, vamos a ir mostrando cómo se encuentra actualmente la Quinta Avenida. Y ya Cancún. Pues. Bueno, amigos, aquí está el increíble Tequila Barra. Se pone buenísimo este ambiente. Ven cómo está el ambiente. Bueno, amigos, ya me voy dirigiendo para irme a la tengo. Bueno, amigos, ya pasamos Nova Sport, ya estamos llegando para lo que es la León. Bueno, amigos, ya estamos llegando para lo que es el ADO. Vamos a entrar aquí para tomar el boleto para irnos a Cancún. Bueno, amigos, aquí vamos a ir pagando para lo que es el ADO de para irnos a Cancún. Bueno, amigos, yo no voy a ir a Cancún porque ya se me hizo tarde. Bueno, ya voy a ir a... Ya mejor voy a grabar aquí a... aquí lo que es Parque Fundadores, cómo está la Quinta, el ambiente. Y voy a mostrar cómo se come en casa de Sofía. Mejor porque ya se me hizo muy tarde. Son las 9 y media de la noche y ya si voy a llegar son las 10 de la noche. Me da 11, 12, ya mejor no voy. Ya mejor voy el domingo. Vale, pues. Ahorita vamos a mostrar cómo se encuentra Parque Fundadores. Bueno, amigos, estamos llegando para lo que es el Parque Fundadores. Aquí encuentro Parque Fundadores. ¿Te parece cómo se ve? Estas increíbles escenas. Bueno, amigos, ven como les mostré en el anterior video. Creo que ven cómo se ve esta entrada. Se ve súper increíble. Miren cómo se ve, bien padre. No, porque así como de hoy tenemos un artista. Estamos aquí en la mitad de aquí en Parque Fundadores. Quiero que vean cómo se ve Monterrey bailando como bailamos nosotros. Se ve el Parque Fundadores. Atrás de mí un regio así. Quiero que vean cómo se ve el portal Maya y cómo se ve los voladores de Papantla. Bueno, amigos, ese es el portal Maya. Miren cómo se ve. Se ve súper padre, súper increíble. Ven cómo se ve. Se ve bien padre. En lo particular me encanta. Se ve bien bonito, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Miren. Qué bonito se ve. Wow. Allá se ve el fondo Cozumel. No sé si logran ver. No. Aquí el otro día, un evento acá. Esos conos. Un evento masivo de que hicieron una super rosca. La rosca de Reyes más grande del mundo, de aquí hasta allá, todos enormes, estaba gigantesco. De hecho, aquí lo documentó el Distrito Comunica. En la siguiente edición de mi video, verán cómo él estaba aquí aquí en Playa del Carmen cuando dice lo de la rosca. Por lo que vemos, es un ambiente tranquilo. La verdad es que hoy es viernes, pues tenés familiar. Este lugar. Bueno, amigos, vamos a mostrar cómo están los voladores de Papantla. Mostraré cómo está Paseo del Carmen y ya nos iremos ya para Casa Sofía para comer y ya finalizar este increíble y hermoso video. Bueno, así se encuentra en Parque Fundadores. Son los voladores de Papantla. Ya no se escucha el show, ya se acabó. Pero bueno, creo que aprecio. Es increíble la escena. Me encuentro aquí en el Parque Fundadores. Aquí en el anterior video les comenté cuando fue Navidad sobre cómo se renta las bicicletas en playa. Y creo que aprecian estas increíbles escenas. Del
del parque fundadores. Esta es la playa, no se ve nada. Pero miren cómo el ferry ya es el último ferry que se va. Bueno, creo que ven cómo se ve de noche. Se ve súper padre. Bueno amigos, ya nos vamos dirigiendo a Paseo del Carmen, ya para irnos a cenar ya en Casa Sofía. Y nos vamos dirigiendo para lo que es Paseo del Carmen y después irnos a cenar en Casa Sofía. Ahorita les dejaré estas increíbles y hermosas. Carmen, pues si quieren tomar fotos, aquí está, y se pueden tomar fotos aquí sin ningún problema. Bueno, nos estamos dirigiendo para allá. Ay amigos, la verdad es que yo sí quería irme a Cancún, la neta, pero pues ya, ¿a qué chingo voy a ir a las 9 y media de la noche para que llegue a las 10 y media y 11 y 12? Ya es muy tarde, mejor en otro video iremos a Cancún muchísimo más temprano. Bueno, creo que veamos que hay fila para entrar a la plaza. Bueno amigos, nos vamos dirigiendo para irnos a Casa Sofía. Este es Paseo del Carmen. Bueno amigos, aquí ya se ha grabado anteriormente. Como les dije, todo esto fue decorado para ese tipo de ocasiones. Lo que fue Navidad, Año Nuevo. Y ahorita son los Reyes Magos. Ahorita ya. Espero les guste este video, les sirva de mucho. Cualquier cosa, aquí están. Aquí pueden encontrar cualquier tipo de marca. Está Starbucks, Zara, Bershka Pull&Bear, Hand & Dash, Italian Coffee, está esta dulcería que ya he mencionado en muchos videos atrás. Ah, en los videos de Si No Te Escaja. Entonces ya están cerrando porque ya son las 9:50, la noche ya son las 10. Pero creo que les gusta esta plaza. A mí en particular me encanta. Yo he grabado aquí anteriormente y me encanta. Cuando fue la Navidad me encantó ese video. Es súper padre lo que grabé y mucha gente me preguntó qué es los precios para la cena de Navidad Año Nuevo. Pero bueno, ya tiene rato que no grabo, como una semana y tanto. Bueno amigos, vamos dirigiendo para lo que es Casa Sofía. Siempre les recuerdo, siempre usen su cadena, porque a mí cuando fui a Punta Esmeralda, desgraciadamente yo grabé ahí y no llevé la cadena y pues me robaron la bicicleta. Y pues solo les digo que cuiden sus cosas y todo, y pues ojalá esto se mantenga, lo puedan cuidar sus cosas. Pues para los que no sabían, este es el acceso a Playa fase 1 y 2, el residencial. Ahí están los hoteles Wyndham, Rio, está el Hotel Palace, están todos los hoteles de Playa Car, los que se imaginan. Está el Hotel Santos, está el Hotel Rip Playa Car, entre otros. En mis anteriores videos ya también ya les he mencionado, pero por la playa puede ser un hoteles. Bueno, yo me diciendo para lo que es para allá, para irnos llegando, para ir ya casi llegando a lo que es Casa Sofía. Amigos, estamos caminando aquí por la avenida, estamos llegando a la plaza Paseo Cobán, es donde está el restaurante Casa Sofía. Estamos llegando. Aquí se come súper rico, igual que parqueando en mi anterior video, pues, en donde comer. Aquí se come súper rico. Ahorita vamos a pedir, si pido una pasta o una pizza, vamos a ver el menú para ver que ustedes sepan qué vamos a pedir de comer. Y bueno amigos, nos vamos a seguir viendo la mesa, ya para irnos a comer aquí en Casa Sofía. A ese lugar se come súper rico, no es tan caro, si quieren no comer tanto para comer en la quinta, vénganse aquí a comer, súper rico, súper recomendable. Ahora vamos a ir a comer acá, ese es un magnífico y hermoso lugar, se lo recomiendo muchísimo. Nos vamos intentando un lugar para ya dirigirnos a comer. En lo particular, aquí se le recomiendo comer súper rico, porque a mí la verdad me encanta comer aquí. Yo no sé si pedir, ¿qué voy a pedir?
No sé si pide una pasta de rellena o o pide una pizza. Entonces, ¿qué dirán? ¿Pizza o pasta? Bueno, amigos, yo voy a pedir... Estoy entre la pasta de sencillas o de carne. Yo creo que voy a pedir la pasta de carne de ravioles de espinaca. Esa es la que voy a, la que voy a pedir, y voy a pedir una Coca-Cola. Bueno, yo pido una pasta de ravioles de carne a la putanesca, que es pasta alfredo, champiñones, alcachofas, champiñones, cremosa blanca y una Coca-Cola. Ahí te vamos a mostrar cómo se ve el platillo. Bueno, amigos, por el momento ya me trajeron una Coca-Cola. Me va a servir. Y está rico pan. Aprovecho, salud. Wow, vean esta rica pasta, qué presentación tan, tan rica y tan chingona. Con mi Coca-Cola y todo. Aquí se ve súper rico. Ahorita el mesero nos va a traer el, los cubiertos. Bueno, vamos a probar la pasta de ravioles. Está muy buena. Sabe súper rico, súper genial. Wow, amigos, estuvo súper rico. La verdad, aquí se come súper riquísimo. Ahorita ya pedí el postre, un brownie de chocolate. Ya, y ya estamos por finalizar este increíble y hermoso video. Bien, amigos, yo pedí un súper rico, un brownie de chocolate. Wow, se ve súper rico. Ahorita lo vamos a acabar. Se ve súper rico. ¿Qué opinan? ¿Les gusta este brownie de chocolate? Ya ahorita me lo voy a comer. Vamos a probarlo. Buenísimo. ¿Ven este brownie de chocolate? Qué rico. Bueno, en lo particular me encantó comer súper aquí. La verdad, se lo recomiendo muchísimo. Ya vamos a por finalizar este increíble y hermoso video. Bueno, amigos, suscríbanse a mi canal en Facebook y en Instagram. Y nos vemos en un siguiente video. Se verá un nuevo restaurante que se llama... ¡Ah! El mismísimo señor Frog. Esta parte es nueva. Está en construcción, pero vean, se ve increíble. Aquí los dejo en el video.